Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, Peñande Yara, Yepa, a Peñande Noijina, Añande Movero Mandupala. Toda esa primera semana que comenzamos del tiempo de Adviento fue para entender cuál era el objetivo, qué es lo que Dios nos estaba pidiendo, y nosotros también le llamamos a Dios que venga en medio de nosotros. Segundo domingo, y mañana de las estrategias, es decir, va ella pañandeña guajeta a nuestros objetivos de la vida de santidad, de la vida de cambio, de la vida de honestidad, de vivir los valores y los principios de Dios. Tercer domingo es alegría, justamente mirando en la esperanza y diciendo, bueno, ñandeye ya ponupea, catuetea, lleva con amba, eco, anda, llevarecota, cielos nuevos, tierra nueva. Agoan este día, ñamoñe perújina, esta cuarta semana, y leemos desde el profeta Isaías, capítulo 7, del 10 al 14. El Señor habló a Haz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Haz respondió: no la pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Emmanuel, queridos hermanos, Dios con nosotros. La última semana, cuarta semana ya de preparación, ya es Yahweh Yayepa, sábado, será ya esta noche, es Nochebuena, ya esta jina lleva pues sábado 24, y mañana es Navidad, es decir, dentro de una semana, Dios que se encarna y que entra en nuestra historia. Acoñande yarañe ecupealas y añandejina, pídeme una señal, porque ya me etande, de donde sea, del abismo o de las alturas, dere y potajaguia me etande a yacatande y ñandeñande yara. Porque shero jajueterei hashei potande rei coponajande e ipucuiponana landera pea llevanila epitati upe peretirubi con boisha repuana jare mañama un briga lleva upe al añande yara y añande ajina. Y entonces, por eso, cuando le propone a Haz al rey, pídeme una señal, ni por una vez ni en botado y suya Haz, no voy a pedir al Señor. Pero en el fondo, Haz lo que no quiere hacer es aceptar que Dios se manifiesta en nuestra historia. Muchas veces, queridos hermanos, estamos esperando desde arriba, desde mirando las nubes y mirando angelitos, y no nos damos cuenta que Dios había sido, se ha encarnado, y que Dios está en medio de nosotros. Ahí, en ese lugar donde estamos trabajando, estamos viviendo, en la política, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en lo educacional, en todo lo que significa nuestra vida cotidiana. Y allí esa vea que nace yo que cuera lleva mañana mañana y allí es chacuá. Toda esta semana el Señor nos llamará y nos dirá: yo me he encarnado, yo estoy en tu historia. Y esa vea que na hacerés a mí que na aija de ukere. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.